Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, senador presidente, honorable Asamblea Constituyente del 2024, al pueblo de México, no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Este, indudablemente, es el tiempo más importante de la historia contemporánea porque es el tiempo del pueblo. Tardó mucho en poder entender que la política no es cosa de los políticos, es cosa de todo el pueblo. Y miren el día de hoy qué escarmiento nos da la vida y qué satisfacción para nuestra historia. Antes, los obreros, los campesinos, tomábamos las plazas y las calles luchando por causas justas. Y había un Estado represor y autoritario en el que siempre nos encontrábamos flanqueados por policías antimotines. Y miren las vueltas que da la vida. Hoy los privilegiados salieron a la calle a protestar para negarse a renunciar a sus privilegios. Y saben, no se encontraron a ningún policía deteniéndolos en el camino. No se los encontraron. La violencia la generaron quienes protestaron, pero no por causas justas. Esa es la historia que hoy nos toca a nosotros narrar y por eso nos sentimos tan orgullosos de la hazaña extraordinaria que el pueblo de México realizó el 2 de junio de este año. El Plan C, este extraordinario momento que nos ha tocado vivir. Por eso es que tomo esta tribuna con un profundo agradecimiento al pueblo de México. Tomo esta tribuna con la seguridad de que mi voto será y fue ya a favor de la reforma en lo general y ahora, en estos momentos, seguramente lo será en lo particular. No ocuparé mis minutos en dirigirme a la oposición, ni a señalar, ni a acusar, para que el pueblo ya los puso en su lugar. Hoy nos tenemos que concentrar sobre todo en entender que nosotros proponemos esta extraordinaria reforma al pueblo de México, no basados en el rencor, ni en la revancha, ni en el odio. Nos fundamentamos en un profundo amor a nuestro pueblo, lo que nuestra filosofía política le ha llamado el humanismo mexicano. Este humanismo que nos permite entender que el poder del Estado y de la República debe de tener como fundamental ejercicio el servirle a todos los seres humanos sin distinción. Es por eso que quienes se oponen a esta reforma que hoy tenemos enfrente lo hacen bajo el cobijo de un subterfugio desgastado y falaz, la supuesta defensa de la independencia judicial. Dos puntos deben quedar claros para el pueblo de México. Primero, que la supuesta independencia del Poder Judicial es una ficción creada para proteger intereses personales mediante el engaño a la ciudadanía con la amenaza ruin de un supuesto desamparo a sus derechos. Segundo, que contrariamente a lo que alegan los detractores de esta reforma, tenemos como fin esencial lograr una verdadera autonomía para el Poder Judicial. Este es un escenario importante que ya hemos debatido mucho en esta tribuna. Quiero hacer hoy solamente una referencia que leí que me pareció muy importante compartir con ustedes, La rebelión de los togados. Esto que escribió Pedro Miguel en un extraordinario artículo en La Jornada. Es rebelión que atinadamente describe como los parientes y allegados de los altos funcionarios judiciales, recoldos de partidos derrotados,
jóvenes de universidades privadas en las que les han inculcado pánico y asco al pueblo, legisladores gringos incapaces de distinguir entre la pirámide del Sol y el Partenón, empresarios logreros habituados a untar la mano de jueces y magistrados para consumar negocios sucios, un par de embajadores metiches y resueltos a pasar a la intrascendencia, y hasta uno que otro directivo de membretes de la sociedad civil. Es lo que hoy vimos, esos revolucionarios de la toga y la birreta, frustrados y fracasados en su protesta popular. Finalmente, compañeras y compañeros, quiero decirles a todas y a todos ustedes que nosotros debemos seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación y profundizando la revolución de las conciencias, sin olvidar nunca, nunca, porque todavía habremos de enfrentar más reformas en este camino de constituyentes que tenemos. Mexicanas y mexicanos, la revolución pacífica que todos proclamamos empieza antes que nada en el corazón de cada uno de nosotros. No se trata únicamente de cambiar las estructuras, sino de cambiar nuestro egoísmo por el amor y entender que la filosofía del ejercicio del poder hoy en México considera el poder solamente como una virtud cuando se pone al servicio de los demás. Por eso, en esta reforma, donde nos mueve un profundo amor a México y a nuestro pueblo, decimos que viva el humanismo mexicano, que viva la revolución de las conciencias y que viva por siempre el glorioso pueblo de México. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría. Y retiro mi reserva.